Vamos a hacer un par de ejercicios más. Haremos la torsión completa, ya sabéis. Un pie bien cerquita del cuerpo, el otro cruzado, también bien cerquita. La espalda lo más recta posible. Pasas la mano cruzándola y abres los hombros hacia el lado. Apretando la pierna hacia el estómago. Y giras la cabeza hacia atrás. Procurando que la boca esté relajada. Respirando despacito, siempre por la nariz, siempre que podamos. Mantenemos la postura, notando el estómago, cómo sube y baja apretado contra la pierna. Podemos cerrar los ojos y sentimos todo el cuerpo, sentimos toda la postura. Las articulaciones se aflojan. Notamos las rodillas, las caderas, los hombros, los codos estirados. Y cambiamos de lado. Los dos pies cerca del cuerpo, la espalda bien estirada. Hacemos palanca con la rodilla y el brazo. Abre los hombros, gira la cabeza hacia atrás, mantenemos la mandíbula relajada, la respiración por la nariz lenta. Sentimos la postura, sentimos este nudo que hacemos con piernas y brazos. Y volvemos. Una respiración profunda y soltamos. Muy bien. Pues vamos a hacer la pinza de nuevo, las dos piernas estiradas. Y directamente dejamos caer el cuerpo hacia adelante, mirando de juntar el pecho hacia las rodillas. No importa si las levantamos un poquito, intentamos que el cuerpo vaya cerca de las piernas y relaja las articulaciones, todo lo que puedas. Mantén la postura ahí abajo, respira despacio. Notas cómo la columna es la que se alarga, la columna es la que se va estirando. Sentimos la postura, mantén un poquito más, respira suave, sentimos. Y volvemos. Un poquito de masaje en las piernas, que no se queden doloridas. Muy bien, y por último vamos a hacer una respiración sentadas. La espalda derecha, los hombros un poquito hacia atrás. Vamos a hacer la respiración que hacemos normalmente relajadas, la empezamos sentadas y luego si os queréis tumbar y acabar relajando, mucho mejor. Vamos a empezar sentadas de momento, un minutito aquí sentadas o dos, la espalda recta, podemos cerrar los ojos mucho mejor, brazos relajados, las manos también relajadas encima de las rodillas, puedes cerrar los ojos, mantenemos la mandíbula relajada, la boca relajada, sentimos cómo se mueve el pecho o el estómago al respirar. Y vamos llevando la respiración a la parte media del estómago, al vientre donde está el ombligo más o menos.
Esa zona es la que se hincha y se deshincha con cada respiración. Sin prisas. Mantenemos la atención en esa zona que se hincha y se deshincha, procurando que el pecho no se mueva, sino que sea todo el movimiento, toda la atención en la zona del abdomen. Mantenemos la respiración tranquila, sintiendo cómo entra y sale el aire por la nariz, sin ninguna prisa, boca relajada, vacía todo el aire. Notando cómo se hincha y se deshincha el estómago con cada respiración. Un globo que se hincha y se deshincha. Si vienen pensamientos, volvemos otra vez la atención a la respiración, al movimiento del cuerpo con esa respiración, hinchando y deshinchando. Sin prisa. Si quieres echarte, ahora es el momento, te puedes echar en la esterilla, sigues respirando suave, dejando que los pensamientos pasen de largo, llevando toda nuestra atención a la zona del ombligo, con cada respiración. Soltamos todo el aire, soltamos también todos los pensamientos que nos vienen, que nos interfieren, para quedarnos completamente vacías por un momento. Inspiro, me lleno de energía, suelto el aire, descanso completamente. Con cada respiración, mentalmente, inspiro, me lleno de energía, suelto todo el aire, me relajo profundamente. Inspiro y me relajo profundamente. Me lleno de energía y me relajo profundamente. Un poco más. Os podéis quedar ahí un ratito, muy tranquilamente. Yo os voy a dejar. Muchas gracias, seguid ahí. Namaste.